Udalbatza honetan, hau dela agintaldi honetako azken politika orokorraren udalbatza, eta horrela da, bainon, baita ere aldi berean, neria da, bozera maile lanetan. Eta hasi horretik horri egin nahi nion erreferentzia, ez da? Sekulako orea delako, Donostiar eta gazte gisa, EAJ-PNV-ek honen inguruan duen ikuspegia eta iritzia adiraztea. Eta horrek adirazten du baita ere, egungo sistema demokratikoa ez dagoela batzuk salatzen duten bezain gaizki. No, simplemente quería comenzar la intervención diciendo que aquí ya se ha explicado que este era el último pleno de política general que vamos a tener en este mandato, pero al mismo tiempo también era el mío como portavoz, ejerciendo tareas de portavoz. Y como joven donostiarra y del PNV, me gustaría también decir que es un honor poder expresar aquí el sentir y el punto de vista que tiene este partido sobre la ciudad. Hace unos años, antes del comienzo del actual mandato, éramos muchos los que sentíamos que esta ciudad estaba sumergida en una ciudad parada, en una ciudad atascada, que veía en blanco y negro, que estaba cerrada, que era una ciudad de imposición, que iba a la deriva y que estaba llena de prejuicios y de complejos. Y pongo un ejemplo claro para ilustrar todo esto, y es que el anterior gobierno no sabía si en 2016 quería ser capital europea de la cultura o dicho título molestaba a la ciudad. Y es cierto que esta situación a muchos donostiarras nos molestaba, no nos sentíamos identificados con ella y preferimos cambiar y empezar a caminar por otra senda, por una Donostia en acción frente a una que estaba en parálisis, una Donostia en movimiento, una Donostia diversa, abierta, de acuerdos, con rumbo propio y de entendimiento y de convivencia. Y así lo fue, y los resultados de 2015 dieron esa respuesta, que había que cambiar el camino que se había tomado anteriormente. Vinimos con un proyecto esperanzador, ilusionante, en el que intentábamos animar a los donostiarras, pero le dimos desde el PNV un mandato claro al alcalde, que recuperara el color y la ilusión que esta ciudad nunca debió de perder, que volviese a traer esa Donostia abierta, en movimiento, diversa y cordial. Y hoy, sin ningún complejo, podemos decir que Donostia tiene un alcalde a su altura, no solo a la altura física, la cual es evidente, un alcalde a la altura de las circunstancias, con altura de miras, un alcalde a la medida de la ciudad. Este ha sido un mandato en el que nos ha tocado tomar decisiones que van a determinar nuestro futuro, y así lo hemos hecho. Han sido decisiones polémicas, llenas de ruido, pero las hemos tomado de forma sosegada, estudiando los temas con cautela y análisis, sin caer en debates de Facebook ni en trolls de Twitter. O sea, aquí se ha hecho política de verdad. Y este es el gobierno municipal que nosotros queremos y el que hemos impulsado. Un gobierno municipal con coraje, valiente y que arriesga, que ha apostado y ha sido pionero en el Estado por plantear una ordenanza de pisos turísticos, que ha apostado por Anoeta Berrián, que ha remado en igualdad por primera vez en las regatas de la Concha, que apuesta por agarrar el toro por los cuernos y dar la vuelta a la situación de la parte vieja con un plan integral, que apuesta por impulsar el topo y la electromovilidad, por hacer del Tambor de Oro un proceso participativo, por la regeneración del Urumea y Chominenea, por hacer un hueco a una artista donostierra de renombre como Cristina Iglesias, por la renovación de la brecha, por apostar por Tabacalera y por el brutal esfuerzo realizado en Donostia San Sebastián 2016. Y también por algo que no debería de ser noticia, y es que en este mandato se han traído todos los presupuestos en tiempo y forma, algo que no debería de ser noticia, como he dicho, pero que nunca se venía haciendo. Ya se ha comentado aquí que hoy, 19 de octubre, se cumplen aproximadamente 40 meses de mandato. Y no voy a entrar en debates superficiales, ni clichés, ni balances de que para la oposición todo está mal o que para el Gobierno todo está bien. Aquí no estamos ni para echar cohetes ni fuegos artificiales, ni la ciudad se cae a pedazos. Hay retos a los que responder, hay mejoras que realizar, pero la sensación en la ciudad es que hemos recuperado la ilusión. Y simplemente lanzo una pregunta y que cada uno saque sus conclusiones. ¿Estamos hoy mejor que hace 4 años? Pues yo creo que la respuesta es que sí. Estamos mejor y las y los donostiarras estamos mejor. Ez dago zalantzarik gaur egun Donostia hiri oparoa dela. Aldeko testu inguru ekonomikoa bizi duena, langabezia tasa horren adibide da. Baina hori ez da aski, ezin gara horrekin lasai gelditu. Hiriak lehiakor izateko ahaleginean dihardu. Alde batetik, ondo egindako gauza horietan oinarritu behar dugu. Donostiarron doain nagusi horretan, gauzak egiten jakin, el saber hacer Donostiara. Baina aldi berean, gogor saiatzen ari gara Donostian aktibitate ekonomiko berriak finkatzeko. Eta horretan, ahaleginetan ari da, estrategia eta sustapen bulegoan Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzarekin batera. Eta adibide gisa, zibersegurtasuna, atzo aurkeztutako elektromugikortasun proiektua, moda eta diseinua, informazio eta komunikazioaren teknologietan egiten den esfortzua, ikusentzunezkoen mundua, biozientzia, nanozientzia edo neuriozientzia. Lurralde industrial baten hiriburu gara, jakintza eskaintzen duen lurraldea,
zerbitzu aurreratuak, ikerketa, lau unibertsitate dituena, eta horretaz gain, baita ekonomia askotariko are, aukera anitzak eskaintzen dituena. Eta argi gelditu dadila, hiri honek guztientzako lana eskaini behar du. Bai, goi mailako formakuntza dutenentzako, baina baita ere oinarrizko formakuntza dutenentzako ere. Pero una ciudad que prospera no puede dejar a nadie de lado. El objetivo final del avance y de ese desarrollo tienen que ser las personas, los y las donostierras que levantan la persiana cada mañana. Por ello, hablamos de que esta es la ciudad de las personas. Esta es una ciudad de verdad, que despierta cada mañana durante todos los días del año. Por eso, queremos que el ayuntamiento sea la institución cercana, la de referencia y, en consecuencia, la de confianza. Y con ese fin, hemos destinado nuestros esfuerzos en construir comunidad. Se han dado pasos para aumentar esa confianza con la apertura de dos nuevos centros de servicios sociales, tanto en Morlans como en Riberas de Loyola. Apostamos por la cercanía y la atención sanitaria de calidad, de aquí el impulso y el apoyo a los ambulatorios de Ayete y la Parte Vieja. Este ayuntamiento ha destinado en el año 2017 29 millones de euros a acción social. Ha aumentado la plantilla en 5 nuevos puestos. Se han inaugurado y se han renovado hogares del jubilado, como Aitona Monenechan Inchaurrondo e Iatarra o Barona en Alza. O dicho de otra forma, se han destinado recursos a construir comunidad. Komunitatea eraikitzera bideratu dugu esfortzua. Y una ciudad que apuesta por la salud y el bienestar lo hace mediante el deporte. La importancia del deporte como uno de los signos de identidad de nuestra ciudad, que como bien se ha dicho, tiene una de las prácticas, una de las tasas más altas en lo que a práctica deportiva se refiere. Y el impulso a Noeta Berria, a la renovación del velódromo, a los pequeños clubs, a las diversas modalidades deportivas, el indiscutible esfuerzo que se está haciendo por sacar adelante el polideportivo de Alza o el nuevo campo de Merkear, dejan claro ejemplo de la apuesta de que esta quiere seguir siendo una ciudad saludable. Y como son los donostiarras lo que nos importa, trabajamos para ofrecer un servicio integral de atención ciudadana, reorganizando la estructura de la Administración para que el servicio de atención dé respuesta a las necesidades vitales. Con ese fin, trabajamos en la racionalización de los espacios y servicios con un plan de equipamientos, en el desarrollo y la mejora de sistemas de gestión interna en base a planificación por objetivos y retos. Es decir, dar la información municipal clara, sencilla y comprensible. Y creo que la oficina de Udalinfo, que se acaba de abrir en la calle de EASO, es un claro ejemplo de ello. Donostia azteko eta azteko iria dela aldarrikatzen dugu, baino ez soilik aldarrikatu, hori ere kontsolidatu egin dugu. Aurreskolen hirugarren protokoloa sinatu berri dugu. 2021 urtera arte hiru aurreskola berri eta 2024 urtera arte beste hiru baldintzatua jaiotze tasa eta eskaintzaren arabera. Aurren ongizate oinarri programa bideratu da. Gurasoek 0-5 urte bitarteko aurren eztiaren eta hasieraren inguruan dituzten berrai erantzuteko. Horixe ikastolak izan dituen behar eta aldarrikapen luzei erantzuna emango zaie Eusko Jaurlaritzak 1,5 milioi bideratuz. Amara berriko kanpoko leioak aldatu ditugu, fatxada konpontzen ari gera, eta beste hainbeste egingo dugu barruko patioekin. Zuhaiziko eskolako estaldura osoki berritu dugu. Aisialdirako ere aukera berriak zabaldu dira, edo berritu dira, Amarako parkeak, Alderdi Ederrekoa, edo Harria parkea. Aurtxoko eta Gaztelekuen sarea ere zabaldu egindugu auzoetan, Altza edo Aldezarra gehituz. Irakurketa sustatzeko liburuka proiektua bultzatu dugu, eta Santelmo Museoan familia eta hiriko txikienei bideratutako programazioare sendotu eginda. Hau da, jaiotzen geranetik, udala erreferente da Donostiako familia eta txikienen bizitzan. Cercanía y a cortas distancias, también entre los barrios, con un plan de accesibilidad vertical, donde el ascensor inclinado de Morlans Ayete o el de Larracho ayudarán a muchos donostiarras a desplazarse con mayor facilidad en su día a día. Además, la bulevarización de Loyola nos permitirá un barrio más transitable, sin olvidar los esfuerzos que se realizan desde el Departamento de Mantenimiento por dejar una ciudad impoluta, es decir, una ciudad puesta a punto, limpia y cuidada. Y todo esto se hace en una ciudad segura, donde la palabra clave es la coordinación. Coordinación con la Ertzaintza, donde se ha hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo en los planes de prevención conjuntos. Y también coordinación con la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde este mismo año se ha puesto en marcha la Central Unificada de Coordinación de Emergencias. Y además también donde se ha hecho una gran inversión para renovar los recursos. Todo esto destinado a dar un mejor servicio y, en consecuencia, a conseguir una ciudad más segura. Ekonomia oparoa dugu, aurreikuspen positiboa, positiboak, gizarte kohesioaren alde ere egiten dugu eta komunitatea sortzen eta eraikitzen dugu. Baina mundu aldakor honetan ere identitate propio bat behar dugu. Zerk egiten gaitu desberdin, gure nortasunak, horrek bereizten gaitu, donostiar identitateak, gipuzkoarrak eta euskaldunak.
Eta kultura funtsezko bereizgarria da. Kulturak ematen digu identitatea, baina baita gizarte kritikoago bat izaten laguntzen digu. Kulturak jantzi egiten gaitu, askeago bihurtzen. Este año se han superado la franja de los 100.000 socios de Donostia Cultura. Hemos superado la barrera del millón de visitas a la red de las casas de cultura en la ciudad desde que Ramón Labayen abriese la primera. Hemos tenido la oportunidad de saborear el Museo San Telmo a través de una oferta innovadora gastronómica. Hemos homenajeado a Joxan Arze y hemos recuperado Iki Miliki Liklik. Y al mismo tiempo se nos han aparecido los dioses y diosas del Prado, el Museo San Telmo. Esta es la ciudad de la cultura, sí, y de los grandes festivales, del Jazzaldi, de la Quincena y del Cinemaldi. Pero al mismo tiempo también el de los medianos, el Festival de Cine de Terror y el de los Derechos Humanos, donde se apuesta por Tabacalera como centro de creación, con la Filmoteca Vasca o la Escuela de Cine de Elías Querejeta. Pero además colaboramos con la Iniciativa Ciudadana, donde las ayudas puestas en marcha en Donostia Cultura para festivales no han hecho más que consolidar la oferta cultural en esta ciudad. Gladys the Day, Doc of the Day, Moyo Working, Kucha Culture Festival, Donoskino, Dance, Donostia, Lindy Hop, Dordoka Fest, Danza Irian o Ciclo de Cine Submarino son un ejemplo de la colaboración público-privada que realizamos en esta ciudad. Azken urte hauek erabat oparoak izan dira kulturgintzan, amamak, lorea edo handia. Bertako sorkuntzaren erakusleio bikaina izan da gure iria. Eta hori guztia euskeraz egin dugu. Tabakaleran ikusgarri dagoen Europako hizkuntzen mapan argi ikusten da euskarak mugatzen duen eremoa, gure nortasunaren eta bereizgarritasunaren lurraldea. Eta honi lotuta, udalean euskararen erabilera normalizatzeko seigarren plana landu eta onartze izan da, zalantzarik gabe azken urte honetako jardun nagusia. Hiriari begira, euskara erabiltzeko aukerak sustatzen jarraitu dugu, merkataritzan eta ostalaritzan euskeraz planari garapen osoa emanez. Aurre eta gazten artean erabilera sustatzeko parketarrak egitasmoa, Zabuzibu edo Txirrintxon dauzkagu, Izarrak plazara egitasmoa eta Kirol entrenamenduetan euskara sustatzeko egitasmoak besteak beste. Eta dagoeneko argi ikusten da udazken honetan euskaraldiaren olatuak hiri guztia bustiko duela. Euskara beraz gure ondarea da. Ondarea, patrimonio y también patrimonio arquitectónico, la ciudad construida. No podemos negar que este ha sido un tema recurrente durante esta legislatura en este salón de plenos, pero también somos conscientes de que esta ciudad es una ciudad viva y que evoluciona, y también lo hace en la arquitectura. Y son patrimonio, son identidad todos los edificios de esta ciudad, desde los que van de la arenisca del centro hasta los edificios más contemporáneos, como pueden ser el Basque Culinary Center o Carlos Santa María. Todos son identidad de la ciudad, todos son patrimonio y creo que en el futuro debemos de afrontar este debate con sosiego, pero también con rigor. Y uno de los principales patrimonios que tiene esta ciudad son sus personas. Hemos dado talento al mundo, variado y de todo tipo, desde Chillida a Cristina Iglesias, desde Pío Baroja a Saizar Vitoria, desde Sorozábal hasta la Oreja de Van Gogh, pasando por Mikel Laboa. Y esta también es la ciudad de las estrellas, no solo las de cine, que también es la ciudad de las estrellas Michelin, donde la gastronomía sigue siendo un gran diferenciador de esta ciudad. Se ha realizado un gran trabajo en el pasado, en el presente, y lo tenemos que seguir haciendo en el futuro. Esta ciudad y sus donostiarras tienen grandes capacidades, y así lo han demostrado. Una ciudad premiada como Capital Europea de la Cultura 2016, como European Best City en 2016 o como Best Food Destination en 2018. Medallas que no se pone este gobierno municipal, medallas que ponemos a la ciudad y a los donostiarras. Pero Teneco tenemos que seguir manteniendo ese nivel también en el futuro. Y hablando de futuro, este gobierno municipal también ha hecho sus echecolanas. Lo primero de todo, cogiendo el plan estratégico de la ciudad y actualizándolo, algo que en el anterior mandato no se realizó. Y en esa renovación hemos identificado un futuro de una ciudad sostenible, donde el topo, la pasante ferroviaria, la electrificación, los bidegorris o las zonas 30 son clave. Estas acciones nos ayudan a proteger el entorno natural, a reducir emisiones, a reducir la contaminación acústica y a ganar nuevos espacios. Y como guía, el documento Clima 2050. Y claro ejemplo de esto son los vistosos autobuses que se pasean por la ciudad, como el de Irizar o el de CAF. Pero tenemos que seguir siendo una ciudad amigable, Donostia Lagunkoia, con políticas de visión global y vital para las personas de la ciudad. Y cómo no, aquí ya se ha dicho, pero queremos también ser la ciudad de la igualdad. He dicho que hemos remado en igualdad por primera vez este año las regatas de la Concha, la campaña Guazenesca, los triunfos deportivos, las becas 12+1 del Museo San Telmo, la oferta pública del Cuerpo de Bomberos, las grandes voces del Jazz al Día o el equilibrio en la oferta cultural en general. Pequeños pasos para un futuro en igualdad. Y en Euskadi sabemos cómo se hace y somos pionero de ellos. Este mismo año se cumplen 14 años
de la Ley de Igualdad o Emakunde está actualmente celebrando sus 30. Tenemos que seguir remando y navegando con ese rumbo. Y también lo queremos hacer por el Urumea. Todas las ciudades se han desarrollado alrededor de un río. Nosotros hemos tenido una deuda pendiente, pero hoy el Urumea es un punto clave en el desarrollo de la ciudad. Eta torkizunari begirare baditugu erronkak. Obetu beharrekoak, erronka historikoak, bapateko erantzuna seguraski ez dutenak izango, baina hauei ere aurre egin behar diegu. Eta hiri honek errelebo hiria ere izan behar du. Gazteok gure bizitza proiektua gauzatzeko aukera izango duen hiria behar dugu. Egia da, adiniko jendearen hiria da, hori ez dugu zalantzan jartzen, baina gazteok ere behar dugu gure tokia. Eta horretan, etxe bizitza politika dagokionez, eneko tokatzen zaigu ausartagoak ere izatea etorkizunean. Eta ezin dugu ahaztu Espainiako gobernuak udaletxe honekin edo hiri honekin pendiente dituen bestelakoak. Gure etorkizuna baldintzatzen dituztenak dira, besteak beste kartzela edo Loiolako kuartelak. Hauek bertatik kentzeko ahalegina egin dugu eta horretan ere jarraituko dugu. Pio Hamabi plazako gobernu zibilaren eraikina edo Banco de España. Hauek hiri ekipamendu bezala bideratu beharko genituzke. Musika amabostaldiari edo zidetek enpresari babesa. Edo gure mugikortasuna hobetuko duen interkambiadorea. Guzti hauek dira beharrezkoak. Tenemos un futuro prometedor y retos a los que responder. Miramos al futuro con ilusión, pero no debemos olvidar el pasado. Donostia ahora respira libertad. Este ayuntamiento está flanqueado por dos esculturas. Una enfrente en Alder Dieder, un monolito que recuerda a las víctimas del terrorismo, y otro en Igentea. La escultura dual, que recuerda a las personas fusiladas, ejecutadas durante el golpe de Estado del 36, la guerra y la dictadura franquista. Dos puntos, dos ejes y coordenadas que no debemos de perder de vista a la hora de seguir avanzando, sin olvidar de dónde venimos, lo que hemos recorrido y a dónde queremos llegar. Más allá de debates y balances, la sensación en la ciudad es mejor, una ciudad con ritmo y con retos, en la que hemos anclado los pilares del futuro. Tal vez este no sea un gobierno rupturista, lo definiría como evolutivo, no revolutivo, una forma de ser guipuzcoana, de evolución y de mejorar. Para finalizar mi intervención, me gustaría agradecer a todos los concejales que han conformado el equipo de gobierno, tanto el PNV como el PSE, la labor que han realizado durante este mandato. También me gustaría terminar agradeciendo la labor de todos los directores y toda la plantilla municipal que ponen todos los días en marcha la maquinaria de este ayuntamiento, y también me gustaría agradecer al resto de corporativos de Iradaci, del Partido de Popular y de EH Bildu, la labor que han realizado. Desde la diferencia, todos estamos aquí para representar la ideología de los donostiarras. Compartimos el orgullo de ser donostiarras, unos de nacimiento y otros de adopción. Pero no tengo dudas de que todos los que estamos aquí estamos para reflejar la ideología y las posturas de los donostiarras. La política no pasa por su mejor momento en lo que a valoración social se refiere, pero no tengo dudas de que aquí hacemos política de la buena. Son muchos los momentos de tensión y de desacuerdo, pero también lo son de acuerdo y unión, por ejemplo, a la hora de denunciar y luchar contra la violencia machista. Cuando los donostiarras nos unimos, hacemos grandes cosas y espero que ese sea el futuro que le depare a esta ciudad. Y al menos desde AJPNV nos empeñaremos que así sea. Eskerrik asko.